Hola, buenos días o buenas tardes, dependiendo desde dónde estén conectados. Bienvenidos una vez más a este ciclo de conferencias sobre el hispanismo en Asia, que hacemos Casa Asia y el Instituto Cervantes conjuntamente. Empezamos con China, luego nos desplazamos a Japón y Australia, y hoy viajamos hacia Filipinas para hablar del chabacano ermitaño con la profesora Daisy López. Y nada, voy a dar la palabra ya a Carmen Pastor, directora académica, para que presente a nuestra invitada de hoy y modere luego el debate después de la presentación de la doctora López. Así que cuando quieras, Carmen, muchísimas gracias y adelante. La cámara es tuya. Bien, muchas gracias, Rafael, desde Casa Asia, y cordiales saludos. Les damos la bienvenida, como les comentaba mi compañero, a esta cuarta conferencia de este ciclo que pretende dar visibilidad y difundir el trabajo que desde Asia y Pacífico vienen desarrollando renombrados especialistas en la lengua y la cultura hispánica. Como les ha comentado Rafael, después de pasar por China, Japón y Australia, conectamos hoy con Filipinas, sin duda el país de Asia más cercano para España por nuestra historia compartida. De la estancia de los españoles en este país quedan nombres de calles y de personas en castellano y un criollo hispano-filipino que sigue hablándose, el chabacano, resultado del contacto entre el español y las lenguas del archipiélago filipino. No queríamos perder la oportunidad de contar con la perspectiva de alguien que creció en una comunidad de hablantes de chabacano y por ello le pedimos a la profesora López que abordase hoy esta temática. Daisy López es escritora, catedrática de la Universidad de Filipinas y miembro de la Academia Filipina de la Lengua Española desde 2005. Ha publicado poesía en español como su poemario En la línea del horizonte, tanto en España como en Argentina y en República Dominicana. Actualmente trabaja como profesora titular en el Departamento de Lenguas Europeas de la Universidad de Filipinas Diliman, del que fue jefa y donde enseña español e italiano. Es también traductora e intérprete simultánea en conferencias nacionales e internacionales fuera y dentro de Filipinas. Sin más, les invitamos a escuchar la ponencia de la doctora Daisy López y recuerden, por favor, que pueden escribir en el chat sus preguntas o comentarios que trasladaremos a la ponente al final de su intervención. Querida profesora López, cuando quieras. Hola, buenos días a todos o buenas tardes. Gracias, Rafael, y gracias, Carmen, por las palabras así de bienvenida y de meternos ya de lleno. En cuanto al enlace que hay, el lazo fuerte, ¿no?, entre Filipinas y España. Hoy voy a hablar sobre el chabacano de ermita en busca del arca perdida. Bueno, repito, el título de la charla va a ser El chabacano de ermita en busca del arca perdida. Les he preparado un esbozo un poco más bien de lo que voy a hablar, pero muy rápidamente hablaremos de qué es el chabacano, una visión general, el nombre chabacano, la etimología, dónde se habla y luego las variantes y características lingüísticas y un poco de gramática. Y sobre todo quisiera meterme más de lleno al tema del chabacano de ermita. Ok, so, ¿qué es el chabacano? Es una lengua criolla de Filipinas lexificada por el español. Eso quiere decir que el español es el idioma que proporcionó la mayor parte del léxico o vocabulario, mientras que la gramática se basa en gran medida en las lenguas filipinas como el tagalo, el bisaya y el Ligaynon, que son las influencias más fuertes, ¿no?, del chabacano. Bueno, el chabacano es el único criollo de base española en Asia. El nombre chabacano quiere decir, ¿no?, es una palabra de origen española, de origen español, que significa vulgar, común, ¿no?, de baja calidad. Y es
durante el periodo colonial español, el lenguaje era llamado por la población de habla española el lenguaje de la calle, lenguaje de parián, o lenguaje de cocina, lenguaje de tienda, español de trapo, español de entresuelo. Esta más o menos la etimología o la descripción que se repite en casi todos los estudios sobre el chabacano. Pero sabemos que el término era más para distinguirlo del español hablado por los peninsulares, insulares, mestizos o la clase alta llamada ilustrados. En mi opinión, creo que es bueno saber de dónde viene la palabra, ¿no?, chabacano, pero también se podría aceptar la posibilidad, la gran posibilidad, que a lo mejor el significado peyorativo del término no duró mucho tiempo ni se le daba tanta importancia o rigor que en estos estudios que se repiten. Posiblemente, o mejor dicho, seguramente la connotación despectiva de chabacano no tardó en transformarse en una denotación con sentido de un idioma simplemente distinto, diferente, desigual del español, o una gramática semejante y disconforme con la existente. El filólogo español Antonio Quiris, que fue profesor mío, decía que el chabacano es el entrañable criollo hispano-filipino. Y la Real Academia, al describir el chabacano o al definir el chabacano, dice que es lengua criolla de base española y con la estructura gramatical de lenguas nativas que se habla en Mindanao. Con esto ya, de esta manera, nos proporciona de modo más claro la ubicación donde la lengua es hablada por el mayor número de hablantes. ¿Qué? ¿Dónde se habla? Por la información de nuestros colegas no filipinos. Aquí les muestro dos mapas. A la izquierda, la ubicación de Filipinas en el sudeste asiático, ¿no? Seguro que nos es familiar, pero solo por si nos perdamos un poco en la geografía. A la derecha, el mapa de Filipinas, que consta de 7.107 islas, y en distintos colores ven las tres islas principales: Luzón, Visayas y Mindanao. Y como ya decía la Real Academia, el chabacano se habla sobre todo en Mindanao. Ok. Se habla principalmente en la ciudad de Zamboanga, también en las provincias de Zamboanga. Aquí a la izquierda, no sé si doy así el puente, ¿lo ven? Y en distintos sitios de la provincia de Zamboanga, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte. ¿No? Según nos informan, todavía en Mindanao, se habla también en Basilan. Aquí, ahí tienen un puntito rojo ahí abajo, muy cerca de Zamboanga, y luego en Cotabato y en Davao, también ahí el puntito, y en Tawi-Tawi. Yo personalmente, y a excepción de Davao, la ciudad, ¿no?, no conozco los demás sitios. Y en Davao estuve solamente dos veces, además con un par de casi horas, un par de días. Sí. Ok, ahora subamos aquí desde Davao, subamos a Manila, que es la capital, y hay hablantes del chabacano al sureste de Manila, en Cavite. En Cavite, aquí a la derecha, lo ven abajo, y con unos 16 kilómetros, ¿no?, de distancia de Manila. Y en otro grupo de hablantes en Ternate, no está aquí el nombre, pero está aquí justo al ángulo del cuadro, hay un grupo de hablantes en Ternate, que es provincia de Cavite,
a 43 kilómetros de la ciudad de Cavite. Estas son pues las variantes principales del chabacano, el chabacano zamboangueño, y ahí ya metemos el cotabateño, el dogoeño, más o menos son similares, y luego el caviteño y el ternateño. A veces hacen mención de una tercera variante, el ermitaño, y seguido por un calificador, ¿no?, según el año de la publicación del material bibliográfico, y dicen que es un chabacano amenazado, en vías de extinción, que está por desintegrarse. En inglés dicen it's practically extinct. Es un chabacano moribundo, y luego ya últimamente dicen ya no existe o ya es una lengua extinta. Seguramente querrán saber el número de habitantes de las variantes, ¿no? Yo tengo que admitir que es muy difícil buscar una cifra o las estadísticas constantes en cuanto al número de hablantes. Incluso las diferencias son grandes, ¿no? En una fuente dicen que hay 2 millones o 3 millones de hablantes de chabacano, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, esto es de Ethnologue, ¿no? Ese se basa en el Ethnologue. En Cavite dicen que hay 4.000 hablantes. Cotabato, extinct, dice que es extinta. Dama, extinta. Ermita, extinta. Y en Ternate, 3.000. Algunos a lo mejor lo van a, no están de acuerdo con esto, pero ya veremos, ¿no? Porque según los comentarios en algunas plataformas o Facebook o en, por ejemplo, algunos webinarios a que he asistido, ahí ponen buenos días de Cotabato, aquí hablando chabacano. Eso es solamente como una muestra más bien de lo que es lo difícil buscar unas estadísticas, ¿no? En cuanto al número de hablantes del chabacano. En Zamboanga City, la Sila, en Sulu, Tavitao, Zamboanga del Sur, del Norte y Sibugay, dicen que hay 359.000 hablantes, ¿no? Esto es según el censo de 2000. Ok, esto ya verán que las cifras son muy altas, pero el interés que tiene esta imagen para mí es la triste cero, ¿no?, que pone junto con el ermitaño. Ahora, me gustaría que hablemos un poco también, para aclarar, ¿no?, ¿qué quiere decir hablante? Hablante quiere decir que tiene la lengua como lengua materna, o la tiene como segunda, tercera lengua, o quiere decir que la ha estudiado en el cole o en la universidad, ¿no? Pero allí está. A veces cuando vemos vídeos en YouTube y dicen, vamos a visitar algunos chabacano parlantes de Cavite o de Ternate o de Zamboanga, tenemos que buscar allí la definición real de lo que es hablante, ¿no? Hablar algunas frases, recitar una poesía o poder entablar una conversación, ¿no?, que es realmente lo que para mí es el significado verdadero de hablante. Porque a veces incluso el entrevistador que va a decir, hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Qué? O, estamos en Zamboanga, ¿cómo se llama usted? ¿Qué? Nombre, yo, María. ¿Y cuántos años tienes? ¿Qué edad? A lo mejor están un poco nerviosos con él, porque lo están grabando, ¿no? Pero es un punto que tenemos que abordar más tarde, ¿no? ¿Qué quiere decir hablante? Y por eso las cifras muchas veces no dicen mucho, dicen mucho o dicen poco. Pero lo que, como decía aquí, ¿no?, lo que más me interesaba era el triste cero al lado de
Bueno, yo digo triste, ¿no? Pero no por nostalgia, porque esa es la realidad. Permítame, pues, hablar un poquito, porque allí vamos a ver la importancia de las influencias, ¿no? En cuanto a los cambios en los idiomas, y Chavacán incluido. En Filipinas se hablan más de 170 lenguas, ¿no? Casi todas del grupo filipino dentro de la familia austronesia. Y de las lenguas de Filipinas, de las 170, tenemos las más importantes por número de hablantes: el Tagalo filipino, Cebuano, Ilocano, Iligaynon, Bicolano, Samareño y Chavacano. Y bastante fuertes cuando hablamos de Tagalo, Cebuano. Es decir, que no es solamente poder hablar, expresarse, comunicarse, incluso se propagan, se habla en la educación o hay literatura, ¿no? Y hay mucho interés en propagar, ¿no?, el idioma. También, solo para añadir a la información, en cuanto a las lenguas de Filipinas, solamente hay dos lenguas, el filipino o Tagalog y el inglés, que son oficiales en todo el país, ¿no? Es decir, está en la Constitución. Y la Constitución filipina también, bueno, lo pone allí, permite que se enseñe español y árabe de forma regular. Ok. Esta diapositiva yo creo que es muy importante, me ha salvado la vida un poco en este trabajo que tenía de entender mejor el chavacano, ¿no? El chavacano también le llaman la filipinización lingüística del castellano, y ha habido dos trayectorias. Hay un chavacano que experimentó la tagalización, es decir, hay más influencias del tagalo, y el chavacano de la visayanización, que hay más influencias del visaya en la lengua. Ok, yo creo que podemos tener un poco de gramática, ¿no?, para hablar de las características lingüísticas del chavacano. Ok, cuando pregunto a la gente, ¿qué piensas del chavacano? ¿O qué idea tienes del chavacano? Enseguida me dicen, no tiene conjugación, ¿no? Esto ya nos dice mucho, es prueba de que nos centramos mucho en el verbo, ¿no?, en la acción, cuando hablamos de la gramática. Incluso hablamos del presente, del pasado, del tiempo, de la persona, la conjugación, de los modos verbales, ¿no? Porque la gente se fija mucho en los verbos. Ya que decíamos que el léxico es básicamente español, aquí tenemos una lista muy, muy breve de verbos, ¿no?, que son tomadas del español: tomar, caminar, comer, aprender, saber, recibir, subir, que no están en el tagalo. Es muy fácil el chavacano. Quitamos la R y después hacemos el acento agudo. Es una palabra aguda, bueno, quitando la R, entonces tomar llega a ser tomar, caminar, comer, aprender, saber, recibir, subir. Ese es el primer paso de la selección de chavacano, ¿no? Bueno, aquí tenemos algunos marcadores verbales para decir, porque hay tres tiempos verbales, hay tres tiempos, ¿no? El pasado, el presente simple, pasado simple, presente simple, el futuro simple. Para decir que una acción ya ha terminado, ponemos el marcador ya. Decimos ya toma. Si queremos decir el presente, ta toma. Y luego el marcador para el futuro es ay o di. Pero eso no tendrá sentido. Tenemos que poner ahora los pronombres, ¿no? Aquí hay el capítulo, el aspecto de
o la cuestión de los pronombres es bastante complicado, ¿no? Porque hay tantas, no digo discrepancias, pero diferencias, hay muchos, ¿no? Hay muchos pronombres. Pero yo voy a utilizar lo que he visto que más salía en el ermitaño. Y aquí pongo yo, tú, él, misos, ustedes, ellos, y vuelvo a yo porque me falta un pronombre más. Si yo digo yo tomé, ¿no? Entonces voy a decir ya toma yo. Si voy a decir tú caminaste, ya camina tú. Si quiero decir él come, él está comiendo, ¿no? En este momento, ta come él. Si quiero decir ella está comiendo, ta come él también. Ta aprendenisos. Ya lo han adivinado, quiere decir estamos aprendiendo o aprendemos. Dísabe ustedes. Ustedes sabrán. Vosotros sabrán. ¿Es esto que quiere decir? O vais a saber. O van a saber. Bueno, lo de I es más para el chavacano de Zamboanga. Y D, yo lo veía en los estudios de Cavite, de chavacano caviteño y ternapeño. Y también ermitaño. Al decir de recibir ellos van a recibir o ellos recibirán. Ahora el último, subí yo. ¿Ya subí yo? He subido, había subido, subí, ¿no? ¿Ya subí yo? Estoy subiendo, subo. Y di subí yo, subiré, voy a subir. Ese es un cuadro que saqué realmente la captura de pantalla porque es muy difícil copiar, ¿no? Todos los pronombres que hay. Pero como ven, incluso a mí me llama mucho la atención. La primera persona plural, misos internapeños, mijotro, motro, ustedi, edi, lo otro. Ya en mi vida he oído mucho, no, casi nada, voy a decir, no mucho ni casi nada, nunca, pero menos últimamente al leer material sobre el chavacano, justo para prepararme para esta charla. Vamos a ver, pues, volvamos a lo anterior, para que haya más... no sé, más contenido, ¿no? En nuestras frases. Ahora, al decir, ya toma yo el cerveza, ¿entienden lo que es, no? Tomé la cerveza. Voy a utilizar, a ver, solo ya, no, ya y ta y ahí. Ya caminaste una ciudad. Caminaste, fuiste, anduviste a la ciudad. Ta come él, el fruta. Ta aprende misos, bailar. Eso de ta aprende misos, bailar. Estamos aprendiendo a bailar. Como ven, cuando el infinitivo, bailar, también se, entre comillas, se conjuga como todos los demás verbos, ¿no? No, si decimos aprendemos a bailar, pero aprende, misos, bailar. Y saben ustedes conducir, lo mismo, ¿no? Van a saber, van a conocer, van a saber conducir, ¿no? Ustedes, di sabe, ustedes. Ya recibí ellos el manga regalo. Ellos han recibido, ya recibí el mal arribado. Y disubió na pono. Pono, en tagalo, el árbol es puno. Aquí es aposta que puse al menos una palabra en tagalo para ver que
hay influencia de tagalo, hay influencia, claro, sobre todo del léxico en español. Pero esto es más sobre la estructura. Como ven ya, el verbo, los pronombres, y que ven en cuanto a los objetos pronominales, directo, indirecto, los complementos de lugar, ¿no? El cerveza, ¿no? Porque no tienen género. Pero antes de esto hablaremos, quería mostrar esto, ¿no? La sintaxis. En español tenemos el sujeto, el verbo, predicado, y luego objeto. Tú lees el periódico todos los días. Abajo es verbo, sujeto, objeto. Te lees tú el diario cada día. Te lees tú. Yo hablé con ella ayer. Ya conversé yo con él ayer. Verán que en español, eso lo digo siempre en mis clases, pueden omitir el pronombre. Cuando yo digo hablo contigo, yo hablo contigo, o vivo en la ciudad de Quezón, o yo vivo o digo, ¿no? Eso pueden omitir el pronombre personal. Pero en chabacano no. ¿Por qué? Pues está claro, ¿no? Cuando yo digo ya conversa puede ser yo, tú, él, nosotros, ustedes o ellos. La última frase, nosotros compraremos comida más tarde. Di comprar, ¿verdad? Acá no sé. Bueno, el acento no sé si se escribe, yo solamente lo ponía así, ¿no? La ortografía es otro cantar, ¿no? Pero di comprar ni sos viande luego. Más consideraciones gramaticales, claro, hay muchas, pero solo para hablar de algunos pocos. Esto ya lo sabe casi todo el mundo. No hay conjugación, no hay género, es decir, todo es masculino. No hay número, es decir, todo es singular. Así que al decir el hermano, el chabacano es el hermano. La hermana, la hermana, los hermanos, el manga hermano. Las hermanas, el manga hermana. Manga es más ermitaño. Yo veo que en Zamboanga dicen maga, M-A-G-A. En Cavite, Ternate, al menos en los... Yo, cuando digo Cavite, Ternate o Zamboanga, me refiero más a lo que he leído, no, no por hablar con la gente. Mana, el mana hermano, el mana hermana. Hemos visto ya un poco de las frases preposicionales, ¿no? En la tienda, la tienda, en el hospital, na hospital, en las casas, na manga casa, en los cines, na manga cine, na manga cine. Ahora, ya me van a permitir hablar ya de mi itinerario personal sobre el chabacano, ¿no? De ermita. O el chabacano, use ermitaño. Yo quería un poco hablar de estos nombres, ¿no? Porque leemos ermitaño, ermiteño, ermitense. Yo creo que tengo más, opto más por utilizar ermitaño. Al principio dices, así es, tan solitario, misántropo. Pero así es, porque en ese sitio, en la ermita, había... ¿no? Y ahora ya había una ermita y ahora ya es una iglesia. Y luego, ermiteño, yo creo que es más porque hablan de caviteño o ternateño y por eso hablan de ermiteño. Sale también la palabra muchas veces ermitense. No sé, está bien, ¿no? Yo creo que ermitaño, ermiteño, ermitense se puede utilizar, ¿no? Pero este último como si fuera un nombre científico así, de alguna planta o animal, ¿no? Okay. El itinerario. Ok, mi trabajo con el chabacano, es decir, este webinario es bastante de corta vida, es decir, no tiene mucha historia, tiene al menos, yo creo que solo un año, jamás he
me he dedicado a estudiar sobre el chabacano, mucho menos que jamás he querido presentar algo sobre el chabacano, ¿no? Pero de pequeña, en casa hablábamos el tagalo, que es la lengua materna. En los colegios estudiábamos inglés, digo de modo sistemático, ¿no? El inglés. Y en casa se hablaba, fíjense, yo digo se hablaba, no digo hablábamos, se hablaba el chabacano, porque mi abuela, que era de Ermita, después de la guerra se trasladó primero a San Juan y después se vino a Manila y en pocos años ya estuvo viviendo con nuestra familia. Ella nos hablaba en chabacano y mi mamá también. Estábamos hablando con los hermanos, con mis hermanos, y decíamos que no, la verdad es que no llegamos, nunca llegamos a hablar el chabacano, pero sí lo aprendimos por escuchar, porque es lo que se hablaba. Ya me imagino que nos hablaba en chabacano y luego contestábamos en tagalog, ¿no? En mi caso, cursé como carrera el español, primero como el Bachelor of Arts, ¿no? Carrera universitaria, y después como mi máster, licenciatura en España, y después pasé a los estudios de doctorado también en español. Fue intencionadamente, no sé, o a lo mejor fue de modo natural, me olvidé del chabacano. Incluso, si yo digo intencionadamente, era casi como automático, ¿no? Espontáneo. Porque cómo voy a hablar, cómo voy a aprender, ¿no? Cómo se puede aprender el español si hablo de el niña o el mamá niña, ¿no? Era entonces, inconscientemente, el chabacano ya se me fue, es decir, me olvidé del chabacano. Y luego, después, ya son 40 años que estudié español, trabajo en español, enseño español, traduzco español, hago interpretación en español. Entonces todo es español. Cuando yo estaba en Madrid, conocí al profesor Antonio Quilis, que se interesaba de los estudios en chabacano. Incluso quería conocer a mi abuela y entonces había hecho esa... yo conecté a los dos. El profesor Quilis estaba ya por venir aquí a Manila, pero por algunas razones, no sé, familiares, es que no se llevó a cabo el plan. Después mi abuela se murió y nada, como yo creo que el chabacano ya, no sé, se perdió entre los demás en casa. Después, hace poco, quiero decir, al empezar la cuarentena, ¿no? Con el confinamiento, decidí un día volver al chabacano. Es decir, pues, en marzo tuvimos ya el lockdown, ¿no? El confinamiento. Y parecía que, no sé, había que hacer algo, había que aprovechar el tiempo, porque había más tiempo, no había tráfico, no se salía a la calle y además se suspendían las clases hasta no se sabía, ¿no?, cuándo. Y con esto, cuando me animé a volver al chabacano, ¿por qué? No sé, no es realmente por nostalgia, un poco sí, a lo mejor se lo debo a mi mamá, a mi abuela, también por razones así patrióticas, nacionalistas, es decir,
Es algo que es del patrimonio nacional, ¿no? Cultural, es así que había que fomentar el estudio de las lenguas regionales, ¿no? Nacionales, locales. Pero también pensaba en aprender una otra lengua, pero decía, antes de aprender chino, coreano o japonés, que son más o menos los idiomas de moda, ¿no? Que ahora en Filipinas. El chino por el negocio, el coreano por las series de coreanovelas y los K-pop, y el japonés, eso porque parece de moda. Fue entonces cuando hablé con los hermanos. Voy a hablar luego de los tres protagonistas, ¿no? Dos de ellos están en Canadá, viven allí desde hace 35 años, y luego una hermana que está aquí en otro punto de la ciudad. Y empecé a grabar, ¿no? Al principio nos reímos mucho porque era un poco raro, ¿no? Que hablábamos en chabacano. Yo era la que participaba menos porque tenía ese obstáculo del español. Yo no podía ni puedo hablar chabacano, ¿no? Porque está allí el español correcto al que tenía que tenía que aprender, ¿no? Por eso. Pero me lo pasaba muy bien, ¿no? Escuchar, además, se me caía la baba cuando mis hermanos hablaban en esto, ¿no? En chabacano. Mi itinerario, perdona, porque aquí, el 5 de mayo empecé con las conversaciones grabadas con mis hermanos. El 23 de agosto yo asistí a una videoconferencia de la Embajada de Filipinas en Madrid, en que hablaban del chabacano de Cavite y el chabacano de Zamboanga, ¿no? como temas. Estaba ahí el profesor Lesho y el doctor Roberto Torre, que desafortunadamente es que falleció no hace más de un mes, es decir, 3 semanas, ¿no? El 23 de mayo, cuando era un defensor del chabacano de Zamboanga. Esos son más bien los hitos, ¿no? Había más fechas o más acontecimientos, pero yo quería poner estos como los más importantes. En Facebook me topé con la versión chabacana, la traducción del Principito, no The Little Prince. De cuando en cuando yo colecciono, ¿no? Traducciones del Principito. Entonces, qué ilusión. Yo pedí entonces una copia y llegó esta copia que ven aquí, el Yutai Príncipe, a cargo de Jerome Herrera. Jerome Herrera está haciendo una labor maravillosa, ¿no? de conservar el chabacano de Zamboanga, ¿no? Tiene su blog que se llama Bien Chabacano y dice que se refiere a su blog como el primero y el único blog para chabacano y entusiastas del chabacano. Es una maravilla de blog. Él no sabe, pero lo leo siempre. Ahora, con este libro, lo que pasó fue que no entendía nada, o casi nada. Entonces decía, yo hablo chabacano, pero no entendía nada. Entonces debe ser porque hablaba otro chabacano. Y claro, porque ese chabacano que habíamos aprendido era el chabacano ermitaño, o el chabacano de la tagalización. Y el Yutai Príncipe, ya para empezar, yo no entiendo qué era Yutai, porque yo diría el pequeño príncipe, ¿no? Pero porque es Bisaya. Al leer el libro, al principio
esto, ¿no? Me entró la frustración porque yo que me había propuesto retomar el chabacano y no entendía muchas cosas. Es que decía, es que se me ha perdido el chabacano, va a ser un poco difícil volver a aprenderlo, ¿no? Pero después vi que palabras como gib, kita, kamon, aton, gat, claro, porque son palabras de Bisaya. El chabacano era otro chabacano, no era mi chabacano. Entonces allí fue cuando entendí más, ¿no? que hablaba o había conocido otro chabacano. Y el 28 de enero, Carmen me manda un email y me invita por Casa Asia, dándome tres o cuatro posibilidades de temas. Hablar sobre la situación del español en Filipinas, hablar sobre la enseñanza de español en la universidad, o sobre la literatura hispano-filipina, o el chabacano. Dice, porque he leído por allí que es chabacano parlante, y eso de chabacano parlante me ponía un poco nervioso porque ojalá fuera verdad, ¿no? Yo tomé pues porque quería darme un mal rato, ¿no? Quería darme problemas y por eso acepté este reto y le dije a Carmen, después de pensarlo bien, ok, voy a hablar sobre el chabacano, ¿no? Incluso el chabacano que había aprendido. Bueno, empecé a estudiar, leer mucho sobre el chabacano, leer blogs sobre todo esto del el bien chabacano y artículos, claro, académicos. Y yo hago mención especial a los escritos, los artículos, los trabajos del doctor Mauro Fernández, que realmente me ha ayudado muchísimo para entender mejor lo poco que sabía, ¿no? del chabacano. Lo mismo los trabajos de la profesora Margit Lesho. Yo agradezco de verdad, ¿no? todo este background, todo este fondo. Y así volví a escuchar las grabaciones, ¿no? Las grabaciones de mis hermanos. Empecé a estudiarlas, empecé a analizarlas y también hacer transcripciones, incluso hacer como una gramática más bien sistemática. Seguramente existen, pero no las veo mucho, o prefiero hacer nuestra propia gramática. Bien, aquí son mis protagonistas. Una hermana de 72 años, un hermano de 60 años, otro hermano de 57 años. Importante saber que ellos no saben español, a diferencia de mí. No estudiaron el español. Yo creo que mi hermana estudió un semestre, pero luego pero hace ya 50 años, seguramente no se acordaba de nada. Y hace años, estos 35 o 40 años, que no hablan el chabacano, porque no tenían por qué, es decir, no veían la oportunidad o la razón por qué. Con las grabaciones veo que conservan una gramática fija, aunque no están pensando en reglas gramaticales, no están conscientes del origen español o no español de las palabras, pero se expresan con un léxico maravilloso, ¿no? Eso es para mí el descubrimiento de la pandemia, durante la pandemia. Bien. Os hago una... Tengo las grabaciones, pero ahora prefiero que leamos, ¿no? Solamente porque las grabaciones las tendré que arreglar un poco porque hay risas, a veces hay
algunas pausas porque están pensando en la palabra, pero claro, pues es normal, ¿no? Como en la Serenita, ¿no? The Little Mermaid, cuando ella dice, ¿cómo se llama? Ah, ok, pies, ¿no? O porque no está acostumbrada a utilizar el léxico, la palabra, y por eso se le olvida. Dice, por la mañana te desperté yo a las 8 y preparé yo comida para mamá perro. Taponé yo pellets, pedigree from the... El agua te toma ellos filtered water. Aquí podemos, claro, perdonar lo que es pellets, pedigree, filtered water, porque no creo que crecimos utilizando estos conceptos, ¿no? En la grabación, mi hermana dijo perro, para mamá perro, y esto me llamó mucho la atención, ¿no? Qué bonito. A ver, otro ejemplo. Este ICQ, te pensé yo cada día, cosa de cocina, cosa ni sos vianda. Te busqué yo recipe para beef stroganoff, tienen esos beef aquí. Después, este ICQ, no mona yo de salir, te tenía yo miedo por the second wave. Después, para yo, mamá, 15 días pa, vago salir. Tenemos que darnos cuenta de que esto fue en mayo del año pasado, apenas había transcurrido como dos meses, ¿no?, desde el confinamiento. Por eso se hablaba de ICQ. ICQ, se tenía que decir ICQ porque es la realidad del momento. Aquí tenemos una lengua extinta, ya muerta, pero hablando de una actualidad que es la pandemia. Si dice ella en otro momento, ella dice, ¿este naman isos barangay? ¿No? Bueno, naman, te dale con isos. Ya recibí isos 4 veces. Tiene arroz, tiene canned goods, rectifica de lata. ¿Te llama para ellos? Si tiene mini palenque, te llama pa na PA, public address. Barangay Iscamias, tienen esos mini palenque aquí, puede ustedes comprar. Yo puse comprar porque realmente era comprar y no comprar lo que dijo ella. Después, otra transcripción, mis dos hermanos están hablando en dos sitios opuestos. ¿Qué tal hoy? ¿Qué tal? Muy bien, Amán. ¿Ya comía tú? Acabado ya. Difícil este tazimisos. Yo pensaba que se refería a la tarea que él estaba haciendo hacer, ¿no? Pero era más porque por la grabación no tenía con qué grabar. Dice, difícil este tazimisos. No puede aquel laptop. No importa más. Usa yo este cellphone y aquel otro viejo cellphone. Ese de otro viejo cell phone. Hay una tendencia de poner el adjetivo antes del sustantivo. ¿No para tú te dormir? Cerca ya. ¿Qué tal tu trabajo? ¿Tiene tu trabajo parín, no? Bueno, no más. Mucho está así, no trabajo. Parejo la. Pausa. How do you say parejo la? Y él mismo retoma la frase y dice, como andinantes, para decir parejo, lo mismo. Como ven, aquí hay muchas palabras que son tagalog, naman, parin, ¿no? ¿Tiene tu trabajo parin? ¿Todavía tú tienes trabajo también? Me enteré de que el hermano que estaba preguntando le acababan de quitar el trabajo por la pandemia, ¿no? Es decir, esta transcripción tiene su valor, valor lingüístico para un estudio del chabacano, también tiene su valor histórico, ¿no? Como decía, aquí estamos utilizando una lengua extinta hablando de la situación actual. Aquí dice, ¿ya comía ustedes? Ya comenzó temprano.
da dormir a Marilí, la mujer, no da si para project para la escuela. ¿Qué está así? ¿Está así él? ¿Él cada día? ¿Tú no está así? ¿Está así yo en el sábado? Bueno, Namán, no te pida enfermo ustedes. Ahí está la broma, ¿no? Como están incluso ya bromeando en chabacano. Es decir, tú también, ¿no? Mi hermano, tú también coces o cocinas. Porque la otra decía cocinar, ¿no? Cocinar. Aquí dice cocir, de cocer. Bueno, Namán, está bien lo que cocina. No se quedan o no se enferman, ¿no? con lo que cocina. Yo he escogido de las horas que tengo de grabaciones, ¿no? Solo algunas cuantas, que sé que ya no tenemos mucho tiempo. Dice, cerca ya tu birthday, cosa ni sos día así. Está cerca ya tu cumpleaños, ¿qué vamos a hacer? No sabe yo. No sé. No, Namán puede caminar. Porque el caso es que no podemos ir andando, no podemos pasear. Camina con dos conjugaciones de chabacano, ¿no? Es para expresar que se repite o para poner énfasis. No hay todo sarao. Todo está cerrado. Ayer ya andan esos con Meredith en downtown. Mucho cerrado aquel mamá tienda. Después tiene plywood en adelante. Habían cubierto con madera, ¿no? Las tiendas. Aquel mamá gente está así painting, mural, como Lolo Toribio. Lolo Toribio es el papá de mi abuela, es mi bisabuelo, y era un pintor. Cuando se inauguró el teatro, por primera vez, ¿no? El teatro Zorrilla, él había hecho toda la pintura escenográfica y también era pintor de los techos, de Antipolo, Quiapos, de muchas iglesias, pero ya saben que en Filipinas, con el terremoto, con las inundaciones, con los incendios, pues ya no queda nada de lo que había hecho mi abuelo Toribio. Hago una evaluación así muy, muy rápida de las grabaciones, ¿no? Yo creo que los protagonistas, los que hablaban, para ellos era imposible inventar, ¿no? Imposible improvisar, imposible modificar un lenguaje a su manera. Porque la gramática además es constante, la estructura fija, la sintaxis clavada, la fraseología nítida y el léxico que rotaba sorprendente, ¿no? Porque, ¿cómo podían haber sabido todo si no habían estudiado español, ¿no? Cuando te procuro yo dormir o te procuro yo hacer ejercicio, eso de procurar o regañar él, ¿no? Regañar o decir te lastima mi dedo, ¿no? Te lastima mi dedos. Y después pregunta, ¿cosa va de usar yo? ¿Te lastima o te duele? Incluso ya está preguntando, está recordando, ¿no? Palabras, pero doler, lastimar, o no sé, a procurar, todo esto no está en el tabalo, lo han aprendido así, tal cual, con su léxico. Esperalan tú, te alborotaban el manga perro, te tiene ya con hambre, tienen hambre. Pues no sé, podemos hablar incluso en los estudios que estoy haciendo, pongo allí todo lo que son los marcadores, ¿no? En tagalo, ba, pa, na, etc. Yo quería volver a lo que decía en su blog Jerome Herrera, ¿no? Porque él puso
un extracto, un fragmento de Jesús Balmori, un escritor, y que luego él decía, yo no, comprendí solamente, entendí solo 40% o 60% de lo que había escrito Balmori, que escribió en ermitaño, porque yo entiendo perfectamente todo lo que escribió Balmori. A veces en los comentarios, ¿alguien puede traducir? Claro, todavía no quiero meterme en el asunto, pero uno de estos días voy a dar una traducción, a lo mejor, de esa poesía. Jerome habló de una abuela, dice, de ermita, ¿no?, que era enfermera, y por saber chabacano, la enviaron a Zamboanga para trabajar allí, no sé si como enfermera también, ¿no? Y al llegar allí, según la abuela, no entendía nada del chabacano de Zamboanga. Pues entonces, hasta ahora, then and now, entonces y ahora es lo mismo, ¿no? Les invito a buscar esa poesía, soneto, la verdad es Quilaya Voz de Jesús Balmori, que en la conversación dicen, está hablando de una mujer muy, muy bonita, pues yo veo que está hablando de la Virgen de Nuestra Señora de la Guía. Por cierto, mi mamá se llamaba Guía, muy de ermita, ¿no? Otra prueba de que realmente mi abuela era de ermita. Esa es la imagen mariana más antigua en Filipinas. Mis hermanos y yo coincidimos en el chabacano de Balmori, que es el chabacano de ermita. Y cuando se decía en el blog, Jerome decía, qué pena, ¿no? No podíamos haber sabido cómo era, cómo sonaba el chabacano. Pues aquí yo creo que más o menos lo tenemos, ¿no? No sé, es una poca aportación. No puedo decir que somos hablantes de chabacano. Nosotros entendemos, hablamos chabacano, pero desde el punto de vista de sociolingüística, como decíamos antes, es decir, hablante, que si se expresa en una comunidad más grande, a lo mejor se escribe literatura y hay la posibilidad de transmitir la lengua a la siguiente generación, que parece que no es el caso, ¿no? ¿Estamos para recuperar el chabacano? A lo mejor no, ¿no? Precisamente por desde ese punto de vista de sociolingüística. Pero sí, porque literalmente somos cuatro gatos, los que somos, ¿no? Los tres hermanos y yo. Por muy auténtico su modo de expresarse, de comunicar, y el vehículo tan natural, ¿no?, con que se expresaban. Hasta ahora he estado observando, ¿no?, desde una atalaya muchos trabajos sobre el chabacano y quiero seguir haciéndolo, ¿no? No sé si conocen esta película de 1981, claro, de ahí es donde sacamos el título de este webinario, En busca del arca perdida, ¿no? El nombre del título original es The Raiders of the Lost Ark, pero me encanta cómo se ha traducido, incluso eso es lo que más me vale para el webinario, porque es seguimos en busca, ¿no?, buscando, que es un proceso continuo, y que está es un proyecto que se está llevando a cabo. Mi investigación acaba de empezar y que se trata de una búsqueda, ¿no? Eso es en busca. Porque lo de raiders, ¿no?, en el diccionario pone to raid, el verbo es asaltar, robar,
atracar, saquear, atacar, ¿no? Con el sustantivo raid, asalto, robo, atraco, saqueo, ataque, intrusión, redada, operativo, registro, bombardeo. Es más, como seguir buscando. El ambiente se forjó un poco así. Pensaba que era un poco forzado hacer que todos habláramos en chabacano, pero dio buenos resultados. Incluso ahora lo quieren hacer, ¿no? Como dicen, vamos a hacerlo con más frecuencia. Y así he compartido en esta pequeña dosis del trabajo que he hecho hasta ahora. Sigo siendo Indiana Jones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daisy, por esta interesantísima conferencia, tanto por esta imagen que nos han dado de cómo es el chabacano como de tu propia experiencia personal. Tenemos muchas preguntas en el chat, en muchos comentarios. Si te parece, te voy comentando algunos. El primero nos preguntan Germanita y Rebeca Gutiérrez, ¿en qué ámbitos se utiliza el chabacano? Tú nos has hablado de un ámbito familiar, se utiliza también en un ámbito profesional, y lo enlazo con la pregunta de José Manuel Fernández desde Asturias, que nos pregunta si se estudia en la escuela y la universidad filipina el chabacano. ¿En qué ámbito? Primero voy a la primera pregunta. Es en Zamboanga, donde hay más hablantes y donde más se habla y donde realmente se propaga, ¿no? Siempre dicen, ¿no?, que se está perdiendo, etcétera, pero allí el chabacano sigue muy vivo, tan vivo que a veces transmiten las noticias en chabacano. Hay carteles o señales en chabacano. Sí que está muy vivo el chabacano en Zamboanga. Y en Cavite Internate a lo mejor menos, ¿no? Según el profesor Lesho, que se está ahora, parece que se está desapareciendo. Hay unos pocos solamente que lo hablan. De ermitaño, no sé. Siempre dicen que ya ha desaparecido, que ya se han muerto los hablantes, y por eso cuando hablamos en chabacano parecemos como zombies, ¿no?, que de repente que nos hemos resucitado. Entonces entiendo que en la escuela y en la universidad filipinas no se estudia, ¿verdad?, como asignatura el chabacano. En Manila no, en Zamboanga yo no estoy seguro, pero me imagino que sí. Uh-huh. Y que luego hay a ver, ¿cómo se llama? Hay un programa que es a cargo del gobierno, que, ¿dónde lo he apuntado? Que es MTBMLE, porque tengo que decir exactamente qué quiere decir. Bueno, parece que es... Mother Tongue Based Multilingual Education, es decir, una educación multilingüe a base de la lengua materna, y que ponen los primeros años, yo creo que tienen que animan a que en los centros docentes que enseñen en la lengua materna o la lengua regional. Uh-huh. Yo primero pensaba que era para asegurar que se aprenda. Uh-huh. Pero resulta que en el documento pone porque es más fácil entender si se utiliza la lengua materna. O sea, como la lengua vehicular. Sí, sí. Entonces, quiere decir que puede funcionar para los dos propósitos, para los dos términos. Uh-huh.
Uh-huh. Profesora, tenemos también, bueno, has hablado de cómo va muriendo, casi ha desaparecido el chabacano ermitaño en tu zona, pero que se sigue hablando, como estabas diciendo, Zamboanga, Cavite. Los expertos cuentan casi 500,000 de chabacano hablantes con mayor o menor dominio del español. Como tú has dicho, hay programas de televisión, en internet. O el, escritores como el escritor filipino Francis Macasantos decidió escribir en chabacano después de haber estado escribiendo inglés, ¿no?, en su vida, y publicó, por ejemplo, en el 2011 el Balsa, poemas chabacano. O estudiosos como Enrique Escalante está intentando producir manuales para aprender chabacano. Se está intentando recuperar, pero ¿tú crees? Nos pregunta Próxima Centauri si puede revivirse el chabacano ermitaño con la ayuda del gobierno. O también aprovecho para otra pregunta de Marina Bisaya, que nos pregunta cuáles crees que son las causas de que el chabacano haya ido muriendo en ermita. Bueno, son tres preguntas. ¿Está? ¿Sí? Sí. El interés puede estar siempre, y por eso con el profesor Escalante, y es una labor muy bonita lo que está haciendo de escribir manuales, el escribir poesías a cargo del el señor Macal Santos. Puede brotar algunas iniciativas, pero siempre, ¿quién puede dictar la vida o el trayecto o el futuro de un idioma? Yo creo que tiene que ser un esfuerzo de todos, ¿no?, de la comarca. Si voy a la última pregunta que me interesa, ¿quién tiene la culpa por la desaparición de la lengua? A nadie se le puede echar la culpa, pero es más, podemos hablar de se debe, ¿no?, la desaparición se debe a muchos factores, la migración, es decir, de ir de un sitio para otro, la gente que habla tagalog o inglés o otros idiomas locales, y con la interacción. Hay algunos que son sustratos que luego se pierden en el acto. La lengua evoluciona, es decir, no, nadie puede parar la evolución de una lengua. Se desarrolla, se mejora, se pierde, depende de las circunstancias, ¿no? Que, y no es la culpa de nadie, si estamos hablando de una realidad. La lengua siempre es contingente y da pena, sí, cuando decimos que se habla o así, pero por ejemplo, si el Nahuatl con toda su literatura, pero queda poquísima gente que puede chapurrear un poco el Nahuatl, ¿no? Pero es así, ¿no? Yo creo. No sé si he contestado todas las preguntas. Ah, y eso, y el gobierno. Yo creo que soy una persona optimista, pero para hablar de reavivar una lengua como el chabacano ermitaño, no sé, yo acepto la realidad como, tal como es, ¿no? No, es por razones prácticas. Quiero tener, si quieren, puedo ponerme así nostálgica, melancólica, y vamos a, no sé, yo quiero defender el chabacano ermitaño, ¿no? Para mí es más, este estudio es más como descubrir que sí que se hablaba en el pasado, y ese pasado es muy bonito. Que sí existió. Y como fue, así, ¿no? Tal como se hablaba, es que todavía quedan algunos, que, y por eso es importante documentar. Ya quisiera yo que se revive, pero dudo que sea posible.
De momento sigue localizado en Cavite y en Zampahuanga, perdón, no estoy diciendo mal. Hay que recordar algo que decías al principio de tu conferencia, y es que en Filipinas, nos decías, hay más de 170 lenguas, sobre todo de la familia austronesia, o sea que son muchísimas de ellas. Y de hecho, por ejemplo, Pedro Bonet nos hace también otra pregunta y nos habla de la lengua que se habla en la isla de Guam, que nos pregunta si es la misma lengua. Creo que se está refiriendo más bien al chamorro, ¿no, Daisy? El chamorro, sí. Pues yo no sé qué decir, pero necesito saber más así, para decir. No conozco bien el chamorro, no. Y por eso decir si son iguales o no, o la diferencia, lo siento. Sabemos que es otra lengua de la familia austronesia, ¿verdad? Pero más bien malayo-polinesia. Hay un gran especialista en el chamorro que es nuestro antiguo secretario general, Rafael Rodríguez Ponga. Ahí puede nuestro compañero Pedro Bonet informarse sobre esta otra lengua. Y también tenemos a Benigno Bueno, que nos recuerda que el español era considerado idioma oficial en Filipinas, en su constitución, hasta que la cambió Marcos, ¿no? Hablando del español en Filipinas y del chabacano, Mauro Andrés Fernández comenta que los hablantes de chabacano no consideran esta lengua como español, pero sí como un poquito español, dice en su artículo, en su último artículo para el anuario del Instituto Cervantes. Daisy, tu abuela y tu madre, como hablantes de chabacano, que tú has conocido bien, ¿sentían al hablar el chabacano que era un poquito español? ¿Lo relacionaban con el español o eso ya ha quedado, la distancia ya es demasiado lejana y no veían ninguna relación? Yo creo que porque el chabacano lo veían como su lengua, es decir, no decían, esto es español, esto no. Ahora, si yo hablando con mis hermanos, pensé después, ¿no?, que cuánta ayuda me aportó el chabacano en el léxico, pero eso sin darme cuenta, porque del chabacano entonces me metí en el español. Y ahora cuando les hablar con estas palabras, incluso con muchas palabras mexicanas, como el portuelo, que es cuesto y todo eso. Tampoco, ya, como decía, mis hermanos no sabían qué era, lo que era español, cómo son las reglas gramaticales de español. Bien, me distraigo porque estoy intentando recordar dónde en uno de los webinarios o algunos de los chats, ¿no?, de a lo mejor de Facebook, uno decía, tenemos que proteger el chabacano, ¿no?, tenemos que defender el chabacano. Y después uno dice, hay muchas palabras en tagalo que provienen del chabacano. Y después dice, calle, fiesta, zapatos. Entonces digo, pero eso no proviene de chabacano, es decir, proviene del español. Entonces, él tampoco sabe que es español y que es chabacano. Entonces, yo creo que lo mismo pasa con mi abuela y mi madre, y que se transmitió después a mis hermanos. Fíjate, sin estudiar el español, y sabía bien, ¿no?, y que la sintaxis no cambiaba. Es como lo hablaban así, porque no estudiaron tampoco la gramática de chabacano. Y era el chabacano hablado. No, sí. Pero no puedo decir más sobre la ortografía, ¿no? No me meto en la ortografía, me metí solamente hace pocos días, porque le dije a mi hermano que me escribiera la traducción de algunas frases. Por ejemplo, yo voy al mercado. Dice, di andayo na mercado. Na palenque, pero di andayo na palenque. Pero andar lo escribía con H. H-A-N-D-A. Es decir, no sabe, ni sabe lo del ándale, ándale. No, lo había escrito con andar. O
Y cuando decía, estamos riendo mucho de todo esto, dice, tari ni sos, tari ni sos. Y pone ta y después ri, lo escribe como R-A, R-I. Tari ni sos. No hay conciencia del español. Uh-huh. Es todo chabacano, como una lengua. Sí, es un poco español, pero es otra lengua aparte, uh-huh. con mucha influencia del español. Precisamente así se llama criollo. Lisa nos pregunta, Daisy, bueno, primero te felicita por esta interesantísima conferencia y te pregunta si sabes si el chabacano tiene alguna influencia portuguesa, ya que observa la nasalización, na, como en Bisaya. ¿Hay alguna influencia portuguesa? Sí, eso dicen que el chabacano de Ternate provenía de un grupo que venía de Ternate, que hablaban portugués. Entonces ya tenían el portugués y su idioma, que luego lo trajo a Cavite y con el contacto con el español, pero el español es el que más predominó. Y entonces ese es el del pidgin, llegó a ser un criollo chabacano. Yo no, es aposta que no me metí mucho en la historia, precisamente porque yo decía al principio, la definición del chabacano se repite, y luego la historia también se va repitiendo, pero luego encuentro un trabajo serio, ¿no?, del profesor Mauro Fernández, y que dice algo distinto de lo que se está leyendo. Yo creo que eso siempre pasa en temas con poco material, ¿no? Ya lo he visto estudiando sobre un autor filipino que hablaba, que escribía en español. Dice, él nació en Manila. Y se repite, pero él nació en Tondo, Manila. Entonces pone algún más. Él estudió en San Juan de Letrán. Entonces, pero más o menos es la misma información, le damos vuelta a la misma información y que dice que ya no queda más de esta obra, pero luego resulta que sí que había en una biblioteca, en una universidad aquí al lado, en Ateneo. Pero eso, tras leer la misma cosa 20 veces, la historia o la trayectoria del chabacano, tanto de Ermita, de Cavite, de Ternate o San Buanga, hay versiones. Uh-huh. Y hasta que pueda estudiar más a fondo, yo prefiero no hablar de esto. Daisy, yo en los últimos minutos quería ver otra parte de tu perfil profesional. Hemos hablado mucho de tu relación con el chabacano, pero tú también eres una escritora filipina en español. En este momento en el Instituto Cervantes tenemos una exposición sobre el legado de Filipinas al mundo hispánico, la literatura hispano-filipina, con una exposición de una colección filipiniana de la Biblioteca del Instituto Cervantes en Manila. Y en el catálogo apareces también tú como parte de esa generación actual de poetas filipinos que escriben en español. Y yo quería preguntarte, ¿por qué elegiste esta lengua para algunos de tus poemas? Algunos y casi todos. Es decir, porque nunca me ha salido, hasta hace poco, pero a ver qué tal sale, pero durante años era así. Si yo quería expresarme alguna emoción o no sé, si entraba la inspiración, no se me ocurriría escribir en otro idioma, era siempre en español. Uh-huh. Tal vez por la literatura, ¿no? Porque he leído mucha literatura en español también, más que en inglés. Uh-huh. Y así la conexión está ahí, ¿no? Y además sale cuando tiene que salir. Y ese libro que tengo es
no porque quería, no quería publicar nada, es decir, solamente tenía papeles sueltos, escribía algunos versos y después los ponía en una carpeta y entonces según iba pasando el tiempo algunos papelitos eran ya amarillentos, algunos un poquito más, no sé, de todo tipo. Y vino un hispanista italiano que quería estudiar hispano-filipino. ¿Acaso es que no tienes tú alguna obra, no sé, algunas poesías? Yo digo, tengo una carpeta llena de papelitos. Entonces él, le di la carpeta, él puso todo en la, le pasó a máquina, lo pasó por el ordenador y que esa es la génesis del libro. Uh-huh. En Filipinas, Daisy, sobre todo en la época de las independencias, para los intelectuales, los llamados ilustrados, escribir en español fue muy importante. Escribieron, gestaron un poco todo el movimiento de independencia. El español fue protagonista para ellos, precisamente era parte de su identidad contra el nuevo imperialismo, contra la nueva colonia que hablaba en inglés. Eso pasó después de la Segunda Guerra Mundial, quedó ya como perdido, ¿no? Digamos, el español no era tan importante, tan presente. ¿Cómo ves hoy en día, tú también como escritora en español, escritora filipina en español, cómo ves la presencia del español en Filipinas en este momento, no tanto como aprendizaje de lengua, sino como legado histórico, como medio vehicular de expresión para artistas? El interés está, es decir, queda el interés, sobre todo tenemos un grupo de historiadores jóvenes que se dan cuenta de que para conectar con la historia, para conectar con las fuentes primarias, necesitan conocer el español. Y el español se estudia también por razones económicas, ¿no? Porque tenemos aquí muchos centros de llamadas que... porque sabiendo el español tiene más ventaja, ¿no? También el interés está por el deporte, por Nadal, por el fútbol, por el y por las películas de Netflix, El Caso de Papel, etc. El español se estudia por razones variadas. Un poco sí, para conectar con lo cultural, para poder leer literatura, para poder sentir ese pasado, ¿no?, glorioso que tuvimos con el español. Yo creo que es más así. Cuando se habla, otra vez tenemos que ser realistas, no se habla así como otra vez hablantes que se expresan, se comunican, ¿no?, con el idioma en una comunidad más bien amplia, ¿no? Pero se estudia, sí, y hay mucho interés. Eso se ve en el número de personas que se inscriben en las clases, ¿no?, de español. Estupendo, nos encanta pues saber del interés del español también. Yo interés. Aprovecho para comentar, Concepción Ciuraneta y Virgili nos comenta que también en Cumprà hay una neutralización que proviene de la lengua catalana y que es una variante que se llama Chava y que comentan esta persona habla Chava, o sea que tenemos también ahí el catalán representado. Daisy, muchísimas gracias por esta magnífica conferencia. Gracias. Felicitaciones de mi parte y de todos los participantes también desde el chat. Y esperemos poder seguir leyéndote en español, seguir leyendo tus poemas. Y paso la palabra a Rafael Bueno, que nos va a comentar cuál será la próxima conferencia. Daisy, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y muchas gracias, Daisy, por este recorrido histórico y personal tan bonito.
Y esto no es un adiós, es un hasta luego, porque como decía Carmen, nos quedan dos conferencias más para cerrar el círculo de este ciclo. La siguiente será en septiembre, que nos desplazaremos hacia la India y tendremos la suerte de contar con Óscar Puyol, el director del Centro Cervantes en Delhi, y el profesor Ganguly, el catedrático Ganguly. Y ya la última será el 9 de diciembre, donde terminaremos en Corea, un país. Hoy precisamente nos visita el presidente de la República de Corea, Kim Moon-jae-in, en visita de Estado, así que la conexión con Corea cada vez es más grande, y terminaremos allí en Corea con el profesor Shin, que es el vicerrector de la Universidad Hankook de Estudios Internacionales. Así que ya con esto cerraremos este año, pero desde Casa Asia estamos encantados con esta colaboración con el Instituto Cervantes y ya tenemos la mirada puesta para el 2022. Así que gracias a Daisy una vez más y gracias también a ti, Carmen, por esta colaboración. Seguimos en contacto. Muchas gracias.